Estoy aquí en un ensayo más y en esta ocasión con la gente de Celican. Señores, muchas gracias por invitarme a su espacio y a su ensayo y pues ya era hora, güey. Gracias a ti. Prácticamente nos obligaste. Pues bueno, gracias por invitarme. Así es, yo los obligué, dice mi compadre Chivo. Y Celican, una banda que no necesita presentación, ustedes ya los conocen. Pero para aquel despistado que no los conozca, carnal, por favor, preséntense en este video de aquí para acá. ¿Qué haces en la banda y cómo te llamas, carnal? Fabián, soy bajista. Alexis, guitarrista. Ángel, Chivo Prieto, vocalista. Ernesto, baterista. Jaime, guitarra. Eso, güey, es pregunta como de Canal 28, pero la tengo que hacer, güey, porque hay mucha raza que no los puede conocer. Celican, una banda de la ciudad de Monterrey, Melodic Death Metal, que ustedes ya conocen. Para los que no los conocen, los que no los conozcan, pues vamos aquí a cotorrear un poco. Una banda que ya ha participado pues en diferentes festivales, han andado en muchas partes de nuestro país. Y pues bueno, ¿qué andan haciendo ahorita, carnal? Cuéntanos un poco, Jaime, ¿qué es lo que andan haciendo, güey? Bueno, ahorita venimos de algunas tocadas de, por ejemplo, del Road to México Metal Fest. Estuvimos con Fit for an Autopsy y pues ahorita traemos el plan de terminar de grabar, bueno, terminar de componer disco, hacernos de fondos para poderlo grabar. Traemos el plan de hacer una campaña de crowdfunding, pues, pero apenas estamos ahí como que en planes de llevarla a cabo. Oye, sí, hace más o menos casi un mes, güey, que anduvieron en esta tocada, de estas tocadas que está organizando el México Metal Fest. ¿Cómo les fue, carnal? ¿Cómo les fue? ¿Cuál fue la respuesta de la raza? ¿Cómo les fue en esta tocada, güey? Pues, muy bien, a pesar de que no éramos la banda estelar ni para nada, nos respondieron muy bien. Y pues, estuvimos muy a gusto y pues, muchas gracias a la gente de los organizadores por la invitación. ¿Y a la raza que fue? Oye, antes de entrar en el tema de lo que es el crowdfunding, este plan que tienen para pedir un apoyo para grabar, platíquenle a la raza que desconoce a lo mejor el proyecto de Celican. Carnal, ¿cuánto material hay, güey? Yo tengo dos y además también hay un EPcito por ahí, pero cuéntanos un poquito ahí más a fondo los dos discos y lo que tienen además de eso, güey. El material que tenemos ahorita actualmente es el primer disco que consiste de 6 canciones. Ya después pudimos grabar uno de larga duración de 10 pistas y el proyecto que estamos fondeando, que vamos a empezar a fondear, va a constar de 11 tracks, entonces queremos un material más gordo, más sustancioso. ¿Más gordo qué? Más sustancioso, trae un concepto ahí también que lleva un hilo de las letras,
esperemos que les guste y que nos puedan apoyar para poderlo fondear. No por ello son considerados como la banda más pesada de metal de Monterrey, ¿no, güey? Ya sabes, las cosas se parecen a su dueño. Según las básculas industriales. Oye, carnal, Celica es una banda de death metal melódico y yo recuerdo en el video de Trance, güey, un gran video dirigido por Adrix Gal, que le mandamos un saludo. Ahí es donde caí más en cuenta, pues, más o menos el mensaje que trae Celican, pero platícanos un poco de qué hablan las letras de Celican, güey, de qué hablan, de cuál es el mensaje de la banda, güey. El primer disco habla del encontrarse con uno mismo, el conflicto interno que cada uno puede llegar a tener. El segundo disco habla del despertar, una vez ya habiéndote encontrado con esa parte desagradable. Y ya una vez despierto, el siguiente disco va a hablar de cómo empiezas a desentrañar toda la peor parte de ti y viajas hacia lo profundo de el despertar de la sombra, que es el despertar del inconsciente. Oh, qué chingo, qué interesante. Y pues bueno, yo creía que el encuentro con uno mismo era lo que platicábamos Chiles y yo cuando nos intercambiamos las revistas que comprábamos hace un tiempo, ¿no, güey? Sí, son otras cosas, güey. Sí, no, es otro encuentro. Oye, güey, qué interesante esta respuesta y saber de lo que ha tratado toda la obra de Celican. Pero entonces, ¿esto quiere decir, güey, que desde el principio del proyecto se pensó así, güey? O sea, que tuviera una relación cada disco uno con otro, ¿o ha salido de pedo, güey? Siendo realmente sincero, no estaba planeado. Pero sin embargo, así se ha dado, ¿no, güey? La realidad es que ese es el proceso habitual que un individuo, una persona, encuentra la conexión consigo mismo y todo eso, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, no, tal vez no estaba planeado, pero al menos ya estaba vaticinado. Oye, carnal, una pregunta que, pues bueno, también es de las preguntas medias ñoñas, pero que me gusta hacerlas porque de esta forma yo conozco y la banda que vea este video conoce el proyecto un poquito más a fondo. ¿Cuáles serían las influencias de este proyecto, güey? ¿Cuáles serían las influencias directas en general, güey, de Celican? Pues obviamente para darle vida y forma a esta banda, güey. Pues tenemos de un revoltijo de todo. O sea, el concepto de la banda es, pues, death metal melódico. Lo más obvio se podría decir que son bandas como In Flames, como Dark Tranquility o Soilwork. Pero pues a la hora también de componer, pues cada quien le va metiendo ahí de su cosecha, o sea, pues. Claro, pues sí, cada quien aparte trae su escuela. Mi compadre, sabemos que es black metalero, machín, pero creo que cada quien va dándole, va contribuyendo, ¿no? Con sus propias influencias. Sí, pues se le va dando el toque, ahora sí que personal, salen a flote las personalidades de cada quien a la hora de componer. Entonces, pues eso es, el resultado es lo que ya está grabado y lo que vamos a grabar. Sí, creo que logramos una buena mezcla de tanto un poco de sonido old school con cosas modernas. O sea, mucho en gracias a Chivo, porque Chivo trae influencias como que más modernas. Está morrillo. Como estamos morros, va tomando. Está morrillo. Soy fan de Ariana Grande. Sí. ¿Estás seguro que quieres dejar esto en el video? Sí, te creo. Dale, sí. ¡A huevo! Sí, por ejemplo, Fabián, pues también a él lo conocí por bandas de black metal que tocamos anteriormente. Alexis, pues, por In Flames, el gusto de In Flames. O sea, creo que de ahí venimos tanto Alexis, Jaime y yo de In Flames, esa es nuestra influencia. Esto es lo que hace una banda muy completa y, pues sí, déjenme decirles aquí presente con ellos que si cualquier disco de ustedes de Celican lo tocan al revés, se oyen rolas de Ariana Grande, ¿verdad, carnal? Carnal, entonces ya sabemos más o menos de lo que habla o un concepto así a grandes rasgos de lo que habla la obra de Celican, pero entonces, ¿quién se encarga de las letras y de la música, güey? De las letras, Ángel se encarga al 100%, ajá, se encarga de desarrollar el concepto y pues a irle dando forma, y de la música pues todos ponemos un poquito, pero bueno, básicamente por general en la base somos Alexis, Ángel, que será. Hola, yo soy Alexis. Es que se parecen un poco, güey, pero Jaime y yo, por lo general, vamos armando así riffs que ellos van trayendo.
y por lo general yo lo que hago es armar la estructura en base a eso, ¿no? Y vamos armando poco a poco la canción. Usualmente ya llega Fabián y dice que hace algo. ¿Qué te... Oye, güey, si es el que me salió más caro la entrevista, se quiere ir de hace como una hora, güey, no mames, güey. Y Chivo pues nos ayuda sobre todo con hacer muchos lo que son arreglos para las canciones, o a veces de que, ¿sabes qué? Esta transición está muy brusca, vamos a meterle de aquí y allá. Se encarga como que de refinar las canciones, es gran parte del aporte de Chivo al momento de la música. Oye, carnal, ¿cómo le hace una banda como Celica? Bueno, les pregunto esto, no lo había preguntado antes a ninguna banda. Para armar un tour, güey, ¿qué complicado, qué no es complicado? Celica es una banda que ya ha salido fuera. Es difícil, güey, es difícil. Pues, mira, sí es difícil. Ahorita, para este disco vamos a experimentar algo que no lo hemos hecho en los discos anteriores. Que, pues, contamos con el apoyo de una agencia, que es Agencia México, ¿no? Agencia, les mandamos un saludo. Agencia México. Entonces, pues, la idea es apoyarnos ahí para sacar fechas, pues, en todos lados, ¿no? Anteriormente lo que hacíamos era, lo que hacía era meterme en Aguascalientes, Sí, buscar venues, ¿no, güey? Bares de rock o bares de metal o venues. Ajá. Encontraba el contacto en Facebook, era mandar mensaje y oye, mira, este es el grupo. Sí, es el proyecto lo que tenemos. Nos invitas. Y pues muchas veces sí pegaba, muchas veces te decían, bueno, ¿qué quieres o qué ocupas para venir? Ya les decíamos, apóyanos con algo de viáticos. Otros contactos los fuimos haciendo poco a poco por invitaciones, por ejemplo, a el contacto en Saltillo con la gente del confesionario. Le mandamos un saludo. Un abrazo y Armando Elis. Por ejemplo, ese contacto lo hicimos gracias a la raza de Nicotina, que nos... Uh-huh. ¿O fue Valle de la Muerte? Valle de la Muerte. Pero Nicotina también son nuestros compas, sí, un saludo a Nicotina, huevo. Lo que pasa es que Nicotina también nos invitó una vez a Saltillo, así en nuestros inicios. El caso es que... No me acuerdo de nada, la gente de Valle de la Muerte nos invitó y terminando de tocar, ahí hicimos el contacto con la gente del confesionario y pues hasta la fecha nos siguen invitando y pues prácticamente así investigando. Sí, dónde cuando no hacías el contacto, pues era porque seguías navegando en la red, pero te ibas para Xvideos, ¿verdad, carnal? Claro. En vez de... A buscar poco. ¿Qué seguiría, carnal? ¿Qué seguiría para Celican? Bueno, para la banda que esté interesada, obviamente también verlos en algún directo, si van a visitar alguna ciudad, pero ¿qué seguiría? ¿Cuáles serían los planes? Bueno, ahorita sabemos que en este tiempo, pues a lo mejor surgen algunos eventos, algunas tocadas que haya por ahí, ahorita nos platican un poco de eso, pero ¿qué va a seguir, güey? ¿Cuál es el plan? ¿Enfocarse totalmente al disco? Pues el plan es enfocados en el disco totalmente, ya que terminemos la parte del crowdfunding que tengamos pues los recursos para el estudio. Pues es enfocarnos de lleno a grabar, checar todo lo de la maquila, pues mandar a hacer mercancía del disco y empezar a planear una gira, ¿no, güey? Una especie de gira, así lo presentar donde se pueda, en todos lados. Donde los dejen tocar y donde los dejen sus mujeres, ¿no, güey? Porque también hay que considerar eso. Oye, para la banda que quiera tener contacto más directo, ¿cuáles son las redes sociales de la banda, carnal? Vamos desde Twitter, el YouTube, el Instagram. A ver, tranquilo, Twitter. Aquí está apareciendo en el video el contacto de Twitter. Instagram también. Mira, aquí está el Instagram también. Y obviamente Facebook, ¿verdad? Que es... Aquí está Facebook y canal de YouTube también hay. También el Celica. Ah, bueno, mira, aquí estamos poniendo la imagen del YouTube, que es donde tienen sus videos. Trance, que es mi favorito. Y ahí pueden tener contacto con la banda. Y ahí mismo también la banda que quiera mercancía, pues los puede contactar. Y mensaje, se le responde lo más rápido posible. Y cualquier contacto que ocupen, ahí nos mandan un mensajito. Oye, hacen envíos, ¿verdad? Y todo el pedo, ¿verdad, güey? Para la banda que quiera, todavía hay el del primer disco, copias. Nos queda una. No seas mamón, güey. Eso ya súbelo a eBay, güey, ¿no? Sí, güey, la neta, güey. 10,000. Pues ellos son Celican. Señores, muchas gracias nuevamente por haberme invitado. Sí me invitaron, no los obligué, sí me invitaron. Sí, casi. Pero bueno, ¿algo más que quieran agregar, carnal? Pues que asistan a los eventos, ya sea de nosotros o de cualquier otra banda aquí de la escena regia, internacionales también. Seguir apoyando. Que la escena no muera nunca. Exactamente, seguir apoyando la escena, seguir asistiendo a los eventos, informándose de pues, nuevos proyectos que sigan surgiendo. Aquí con mi amigo el perro van a estar informadísimos de todo el pedo. Oye, ¿y Chivo? Si es tu amigo, ¿no?
Sí, es un amigo. Ahorita te cuento unas cosas. Hola. No, muchas gracias y que sigan viendo el programa porque de verdad es el único programa que siento que apoya de verdad a las bandas así como debe ser, o sea, que viene, que se envuelve con nosotros de buena manera. Entonces, y también gracias a todos los que van a los eventos y que sigan apoyando a nosotros y a las demás bandas. Es todo, cabrón, ahí te va el chequecillo. Pues muchas gracias a ti. A los de arriba, a todos los que nos vean, a la raza que está perdiendo media hora de su vida para vernos. A huevo, qué chido que nos apoyen, y sobre todo amigo, pues, acá hay gente como tú que apoya a las bandas locales, que pues muchas veces lamentablemente no tenemos tanto apoyo como quisiéramos, pero pues hay raza que se preocupa por la escena local y pues tratar de levantarla. Ya, bueno, ya le puedes hablar. Chingón, usted, mi Jaime. Lo que dijeron todos ellos. Comillas, comillas. Celican, una gran banda de death metal melódico de aquí de la ciudad de Monterrey. Muchas gracias por invitarme a su ensayo y nos estamos viendo. ¿Qué saliera qué, güey? Aquí. ¿Qué? Bueno, es que esto ya es después del ensayo. Resulta que este lugar es donde durante 12 años. 12 años, güey. Es la hora SAT, güey. 12 años, güey. Es la hora SAT. 12 años duraron ensayando aquí los Celican y ya se despiden, ¿no? ¿Qué más de...? Sí, desafortunadamente, después de 12 años de estar rentando este lugar, digo, para ensayar con Güey, aquí, pero vamos a ir poniendo imágenes del recuerdo, de fotos, sí, de fotografías de... Mames, yo estaba flaco, güey. Sí, estaba flaco, mira, cuando empecé a venir aquí, güey. Sí, bueno, aquí es donde ensayaban estos carnales y ya, ¿no? Adiós, güey, ¿no? No, güey, ya nos pidieron, digo, la señora que amablemente nos rentó por 12 años este lugar y nos aguantó. Muchas gracias, señora, no, por aguantarnos tanto tiempo. No, trae un proyecto inmobiliario... Sí, muy prometedor, y pues hay que... Pero todos los cambios son para algo. Claro. No te preocupes. Sí, sí, sí. Y pues bueno, señora Norma, yo sé que usted va a ver este video y lo va a compartir en su Facebook. Gracias. Gracias por dejar a estos cabrones hacer música del diablo en este cuartito, que aparte olía particularmente extraño. Exótico. Y ahora van a estar aquí. Bye.